A todos nos gusta que nos halaguen, pero de repente, en esas circunstancias, no sabemos qué contestar. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online, y en este espacio, Videoconsejos Imagen, te voy a dar recomendaciones en torno a cómo contestar cuando te hacen un halago. La primera recomendación tiene que ver con que vas a evitar hacer lo que seguramente siempre haces. Tienes que evitar responder con un tú también. Gracias, tú también. No te preocupes, es lo más común, nos ha pasado a todos, que cuando alguien nos hace un halago, que ya hablaremos en algún otro video de cómo hacer halagos de manera adecuada, pero cuando alguien nos hace un halago, la primera idea que nos viene a la cabeza es decir, oye, muchas gracias, tú también. Oye, qué delgado estás. Ay, oye, muchas gracias, tú también, ¿eh? ¿Has bajado de peso? No, resulta que, de hecho, acabo de subir de peso en Año Nuevo y demás. Imagínate. Es una de las cosas que te pueden suceder. Entonces, tienes que evitar contestar con un halago, pues el halago que te acaban de hacer. Por lo tanto, ¿cómo vas a contestar? ¿Cuál es la recomendación para contestar estos halagos? Para todos es muy padre que nos halaguen, pero en ese momento que nos halagan, en ese momento en donde nos hacen ese comentario, yo siempre le llamo el equivalente a ese momento en cuando te están cantando las mañanitas. Que no sabes qué hacer, cuando es tu cumpleaños y no sabes ni qué decir, bueno, es lo mismo cuando te hacen un halago. ¿Qué es lo que sí puedes hacer o lo que debes hacer? Lo primero que tienes que hacer es escuchar muy bien qué es lo que te están diciendo, escuchar muy bien el halago. No es lo mismo que halaguen, por ejemplo, una prenda, que halaguen una actitud tuya. Si halagan una actitud, oye, me doy cuenta de que estás siendo una persona mucho más paciente, más tranquila en el trabajo, y me da mucho gusto ver que estás de esa manera. A que te digan, oye, qué bonitos zapatos. Hay una gran diferencia en ese sentido. Por lo tanto, lo que debes hacer es escuchar muy bien el halago. ¿Qué tipo de halago es? ¿Es hacia ti? ¿Es hacia tu persona? ¿Es hacia algo tuyo? ¿Es hacia la circunstancia? ¿Es qué? Porque si te dicen, oye, qué bien te va ese color, qué bien te va la prenda y demás, pues tu nivel de respuesta será un poquito menor que si halagan una actitud personal, algo que tenga que ver contigo. Ahora, ¿qué es lo que debes hacer y cómo debes responder a estos halagos? Cuando alguien te diga algo positivo, lo primero que te decía es escucharlo muy bien. Y en segundo lugar, es reconocer y agradecer. Nada funciona mejor que un agradecimiento cuando es honesto. Si alguien te dice, oye, me doy cuenta de que has cambiado tu actitud, cada vez eres más paciente, cada vez eres tal. Qué buena onda, muchísimas gracias. No sabes cómo te agradezco que lo notes. La verdad es que he estado haciendo un esfuerzo por cambiar un poco mi actitud y no cualquier persona te dice las cosas positivas, generalmente te dicen lo negativo. Y entonces ya cierras con ese agradecimiento, se ve como un agradecimiento muy honesto, lo escuchaste, lo comprendiste y entonces sí tienes esa parte de reconocer que te lo reconocieron y agradeces el detalle. Eso lo puedes hacer en cualquier contexto y en cualquier situación. Un agradecimiento honesto, un agradecimiento real. Nunca respondas con, pues muchas gracias, y mucho menos respondas con un halago. Entonces, acuérdate, con mucha atención de qué te están halagando, nunca respondas un halago con otro halago y agradece de manera honesta y hazle notar a la persona que te agradó, que te gustó que te lo dijera. Cualquier detallito. Oye, qué bonita está tu camisa. Muchas gracias, la verdad es que sí, a mí también me gusta mucho y siento que como que va bien con estos zapatos. Así de sencillo, pero le estás agradeciendo de manera honesta. Y bueno, pues hasta aquí las recomendaciones en torno a cómo agradecer un halago. Ya sabes que me encuentras en todos lados como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Suscríbete a este canal de YouTube y regálame una manita arriba si te gustó. Y suscríbete también a mi otro canal de YouTube donde puedes encontrar cosas que también sean de mucho interés. Saludos.